Pues sí, motherfuckers. Me voy al concierto de Metallica. Acabo de salir del curro ahora y voy para allá, ¿vale? O sea, voy a salir hacia Barcelona. Esto no es un fake, ¿vale? No es ninguna broma de las mías. Ya os voy comentando, ¿vale? Luego nos vemos, chicos. Venga, hasta ahora. Hace casi 20 años que escucho Metallica y hasta ahora nunca había podido ir a ningún concierto. Es la primera vez. 7 de febrero de 2018. Después de casi 20 años escuchándolos, que por fin puedo ir. Y la llegada al concierto fue brutal. Kabarettak, o algo así se llaman los teloneros. Unos noruegos que, con su nombre, lo dicen todo. Posesión, dominación absoluta. El concierto de los teloneros fue bastante épico. La verdad es que sonaban muy bien. Y ponían muchísimas ganas. Y cuando terminaron ellos ya... Los técnicos ya empezaron a colocarse, todas las cosas empezaron a ubicarse en su sitio, aunque empezaron un poquito con retraso. Pasan 10 minutos de las 9, Metallica no llega, se hacen de rogar. Y esperando ver al Papa Head, joder. Unos 20 minutos con retraso, bueno, poco, no es demasiado. Pero en cuanto pasaron esos 20 minutos, se apagaron las luces. Expectante, dolor de barriga, con ganas de empezar, por fin, al son de ese bueno, feo y malo, Tears of Gold, esa señal de que todo va a empezar, de que estamos a puntito. Empezaron el concierto con Hardwired y el inicio fue absolutamente brutal. Tanto tiempo esperando a ese momento y cuando empieza, subido al máximo. Aunque tengo que decir que, en mi opinión, tal vez no sea el mejor sitio en el que podía estar para ver este concierto. Tal vez sea por la ubicación, tal vez sea por la sala, tal vez sea por el Palau Sant Jordi, ¿no? y su ubicación. El sonido en según qué momento se perdía un poco por los ecos. No llegaba con la plenitud máxima que debería llegar el sonido. Pero no hace falta decir que la ubicación del escenario en el centro de la pista, todo el montaje de luces, todo el tema de monitores, es absolutamente brutal, es fantástico, es una obra maestra, es un espectáculo con mayúsculas. Hay muchos momentos épicos que esperas en el concierto, como esa intro del One. Te esperas muchos fuegos artificiales, mucho humo. Pero realmente han jugado con las imágenes. En todo el concierto han ido jugando con los puzzles, con las imágenes subliminales, con... obras conmemorativas, aquellas piezas que nos hacen recordar a Cliff Burton, por ejemplo. Pensando en él cuando cogía su bajo y lo hacía gritar, lo hacía hablar. Pensando en Johnny cuando cogió su fusil. Y sí, efectivamente, desde los clásicos que esperas, o esas intros épicas que esperas, hasta por momentos de show, ¿no? Del concierto, esa jam improvisada de tambores, de cajas, sonando, animando al público. ¿Por qué no? Homenajes también a artistas locales, ¿no? En Madrid tocaron algo de Obús, creo. En Barcelona, Robert Trujillo preguntó al público si querían que tocaran alguna cosa de Peret. La gente evidentemente dijo que sí, pero es ese momento que dices, no, estás de coña, ¿no? Y escucharlo tocar el tema de Peret, no estaba muerto, estaba de parranda. Es sencillamente épico.
rozando lo absurdo y lo cómico. Y es cuando dices, no. Lo hablaba con mi cuñado, fui con él al concierto. Gracias, por cierto. Y justo hablábamos de esto. Oye, ¿quieres que toquemos algo de Peret en el concierto? No hay cojones. Aguántame la cerveza. Y sí, no estaba muerto, estaba de parranda. Estaba tomando cañas. Qué cabrones. ¿Cuántas cañas habrán tomado ellos para pensar en esto? Y entonces empiezan a sonar ese tipo de canciones que estás deseando escuchar, ¿no? Sad But True. Notabas esos graves. Esos graves que a veces potenciaban y te temblaba hasta el mismísimo corazón. Y luego cuando suenan esos temas de Kill 'Em All, que por cierto fueron algunos, echas en falta algunas canciones, ¿no? Son Seek and Destroy. Y en Seek and Destroy nos vinimos muy, muy arriba. Había ganas. Muchísimas. Y Seek and Destroy me recuerda a los inicios, a cuando empecé a escucharlos. Poco a poco ya vas notando que vamos llegando al final y casi llegando a las 2 horas de concierto, te das cuenta que no puedes dejar de cantar. Disfrutas como un niño. Disfruté como un niño. La verdad es que no quería que terminase, pero lamentablemente conoces los sets, conoces los repertorios y sabes que cuando llega Enter Sandman el concierto se está terminando. Pero todo lo has guardado con recuerdo. Empiezas a guardar en el disco duro todo aquello que has grabado en tus ojos. Y entonces llega el final. Ese final en el que el grupo ya empieza a despedirse. La gente dice, hasta aquí hemos llegado, y el momento de la despedida. La despedida fue como normalmente. Nunca he estado en un concierto de ellos, es el primero, pero había visto vídeos, había visto cositas, y como siempre, pues salen a la escapada. Y ya está, y aquí terminó. Lo dicho, fueron 2 horas de concierto. 2 horas brutales, 2 horas muy épicas, 2 horas de mucha intensidad y algunos momentos de un poquito más de relax. 2 horas que no olvidaré, se quedarán en mi memoria y las guardaré con recuerdo. Porque realmente no fui al concierto a grabar un videoblog para el canal. Fui al concierto para disfrutar. Alguna cosita grabé, algunas fotos hice, porque quiero que estén en mi recuerdo, y grabé unas cuantas tomas para poder enseñaros lo que vi. Simplemente deciros que fue espectacular, que disfruté muchísimo y que han sido 20 años esperando, pero ha merecido la pena la espera, totalmente. Un fuerte abrazo a todos, chicos.